Así es, eh, el 22 de agosto se cumplen 41 años de lo que fue la masacre de Treleu, que significó el fusilamiento de 19 compañeros pertenecientes a organizaciones este, revolucionarias. Eh, 16 de ellos murieron eh, en, por la balacera este, acometida por los este, militares y 3 sobrevivieron. Eh, Enmarcándola un poco políticamente, eh, esto fue parte de un plan de fuga de los compañeros, aproximadamente un centenar de ellos, del penal de máxima seguridad de Rawson. Eh, varios compañeros lograron este, luego tomar un, un avión de Austral para ir a Chile y, y pedir el, el asilo político en el gobierno socialista de Allende. Y bueno, un grupo de compañeros quedaron aislados en el aeropuerto de Treleu. Eh, cuando ven este, que estaban en inferioridad de condiciones con las fuerzas de seguridad, se rinden y los trasladan a la base almirante SAR, dependiente de la Armada Argentina. Y bueno, ahí es donde el 22 de agosto se produce el fusilamiento, que en definitiva marcó un poco y fue un punto de inflexión para lo que luego vendría. Así que bueno, en ese marco mañana eh, conmemoramos el 41 aniversario de la masacre. De Trelew, eh, viendo el film, que lleva el mismo nombre, que es una película documental de ficción, la verdad que excelente, para el que no la vio, este, la verdad que es eh, muy aconsejable por verla, donde viene el codirector de la película, Jorge Magallanes, que él fue un poco el responsable de la investigación histórica de los hechos. Mañana hacemos dos actividades, una a las 10 de la mañana acá en la sede de ATE, eh, en donde está destinada y dirigida para ver la película y debatir con los delegados que conforman nuestra organización sindical, y a las 19 horas en Las Heras y Rivadavia, abierta para toda la comunidad riocuartense, eh, en la Asociación Gremial Docente Universitaria, donde bueno, la idea es ver la película y poder debatir sobre ese y otros temas.